noches, amigas y amigos, ¿cómo están? Los saluda Suhey, muy contenta de poder compartir el día de hoy nuevamente acá el programa con ustedes en Los Astros con Suhey. Bienvenidos a todos mis amigos de las redes sociales, de Facebook, Instagram. Compartan, amigos de las redes sociales, esta transmisión en vivo el día de hoy. Tenemos un programa muy interesante. Muy interesante, ya viene Mercurio retrógrado y vamos a hablar acerca de esta posición astrológica que durante este año 2022 va a retrogradar 4 veces, ¿no? Vamos a conversar ahora acerca de este Mercurio y qué nos va a hacer los mitos de Mercurio retrógrado y cómo podemos aprovechar esa energía y qué destapes va a tener. Sobre todo, pues, ¿no? Con los últimos eventos que hemos estado viendo, seguramente ustedes súper informados en la televisión acerca de cómo se está moviendo la política en nuestro país. Hoy se estaba analizando en el Congreso si iba o no iba la Asamblea Constituyente y pues habían comentarios de uno y de otro lado, ¿no? Con respecto a este tema. Vamos a ver acá si es que eso va a surgir o no va a surgir. ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos va a traer Mercurio retrógrado? Sobre todo porque está retrogradando en Géminis, ¿no? La constelación de las comunicaciones. De hecho, ya Mercurio nos habla de las comunicaciones, pero está retrogradando. Empieza retrogradando en el grado 4 de Géminis. Y hacia el día 24 de este mes va a retrogradar, va hacia Tauro. Uy, uy, uy. Entonces ahí nos habla, Dios mío, comunicaciones, economía. Esto va a estar súper, súper, súper fuerte, amigas y amigos. Recuerden que las líneas están abiertas para sus mensajes, sus llamadas telefónicas al 933-422-937. Acá abajo aparecen los números de contacto para que manden su mensaje, para que llamen por teléfono. Yo súper gustosa de contestarles sus preguntas, sus interrogantes, amigas y amigos. Pero bueno, sin más, vamos a empezar el programa, como siempre, con nuestro diccionario de sueños, lápiz y papel, para que apuntes qué viene para ti en el diccionario de sueños. Pues bien, muchas personas a veces sueñan con qué, con montaña rusa. Vamos a empezar con esto, con la montaña rusa, ¿no? Este juego, pues, ¿no? Lleno de adrenalina, de emoción, ¿no? A mí me gusta la montaña rusa, ¿no? Pero hay gente que también le asusta. Pero ¿qué es lo que pasa si tú sueñas que estás subido en la montaña rusa? De hecho, de por sí, el sueño de soñar con una montaña rusa ya te está hablando de un periodo de muchas inestabilidades, ya sea en el campo económico, en el campo emocional, que a lo mejor tú no sabes por dónde caminas, por dónde avanzas con tu vida. Pasas por un momento uraniano, un momento así, de loquito, como dice la carta del tarot, ¿no? Para acá, para allá, no sabes por dónde ir. Pero ¿qué cosa pasa si tú sueñas que estás muy atemorizado en una montaña rusa? Pues ese sueño te está indicando de que definitivamente hay problemas en las áreas económicas de tu vida, sobre todo en las áreas económicas de tu vida, que no estás sabiendo manejar con inteligencia, con estrategia, y que pueden ocasionarte serios, serios problemas a futuro si es que no te pones las pilas ya o a ordenar las cosas que están mal. Eso es muy, eso es así. Pero y también te está diciendo, cuando tú sueñas que estás con este miedo, pues de que tú estás sintiéndote como que atado, ¿no? Con miedo a enfrentarte a las diferentes situaciones, ya sean los problemas que hay en casa, que hay en el trabajo, con una persona con la que a lo mejor no le puedes decir que no. No estás resolviendo nada porque estás como que atascado. Te dice ahí la montaña rusa y se está decidiendo tu futuro, se está decidiendo tu vida.
Entonces tienes que dejar atrás esos miedos para poder avanzar. Ojo con eso. ¿Y qué pasa si tú sueñas que pues estás en la montaña rusa y lo estás disfrutando? O estás calmado, ¿no? Estás calmado, estás tranquilo ahí en la montaña rusa. Pues este sueño te dice de que tú estás enfrentando los problemas, las dificultades, continuo, ¿no? Con entereza, con optimismo, que vas para adelante y que las cosas van a salir bien para ti, ¿ok? ¿Y qué pasa si tú ves que estás en un parque de diversiones, pero la montaña rusa está lejos de ti? La ves de lejos a la montaña rusa. ¿Qué te dice eso? Que definitivamente muy pronto vas a tener que asumir responsabilidades serias. A lo mejor te promueven para una mejora en tu cargo de trabajo, ¿no? Mayor responsabilidad para ti. Pero esto va a ser bueno porque va a redundar en mejoras en tu economía. Pasas por un buen momento para crecer, ¿ok? ¿Y qué pasa si es que tú ves que la montaña rusa de pronto se cae, la montaña rusa, o tú te caes de la montaña rusa? Esto ya es un sueño mucho más delicado porque te está anunciando pérdidas, pérdidas muy serias, ya sea en el campo de lo económico. El tema de la salud también es importante ahí, analizar lo que es la parte de la circulación, ¿ok? Y bueno, y la parte económica, que definitivamente va a complicarse. Ya están escribiendo nuestros amigos, muy bien, muy bien. Me están mandando mensajes de voz, mis amigos acá. Pueden mandar también sus mensajes de voz, pero si desean, pueden ustedes llamar, amigos. Pueden llamar, pueden ingresar acá las llamadas o mandar su mensaje de texto también. Ahora vamos a escuchar acá a nuestros amigos. Están las líneas abiertas para ustedes, para que envíen sus mensajes de texto, sus mensajes de voz y sus llamadas telefónicas al 933-422-937 y al 992-8482-47. Y bien, vamos con el segundo sueño. ¿Qué es, qué significa si tú sueñas? Tú, que eres dama, sueñas que has estado embarazada y estás dando a luz, ¿no? Mucha gente sueña que está embarazada y me dice, Sujei, yo soñé que estaba embarazada. ¿Eso qué es? Es la gestación de un proyecto. Pero si tú sueñas que ya lo estás dando a luz, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ver con el tema de que vas a, que estás embarazada y vas a dar a luz y el embarazo y el parto va a salir bueno, que podría ser, pero no necesariamente es así. Generalmente, si tú que no estás embarazada sueñas que estás dando a luz, ¿ya? A un niño hermoso, a una niña, qué sé yo, ese sueño te está hablando de que ese proyecto que tú estabas analizando, que tenías entre manos, ya va a ver la luz y va a ser exitoso. Va a ser muy bueno para ti. Te va a traer los reconocimientos que estabas esperando, la productividad que estabas esperando. Eso es muy bueno. Pero ¿qué es lo que pasa si un hombre sueña que él está dando a luz? Eso no es bueno. Eso no es nada bueno. Eso nos indica, pues, de que definitivamente ahí sí van a haber pérdidas económicas, ¿no? O sea, no es que un hombre sueñe que está él dando a luz. El hombre puede soñar que una mujer da luz, porque ya por acá me dijeron, y si yo que soy hombre sueño que una mujer está dando a luz, eso está bueno. Pero si tú sueñas con un hombre que da a luz, eso no está bien. Eso te augura fracasos y pérdidas económicas, amigas y amigos. Muy bien, recuerden que las líneas están abiertas para sus mensajes, ¿ok? Sus mensajes, sus llamadas telefónicas y sus mensajes de texto. Yo acá más que feliz de escucharlos, de ayudarlos. Hoy día vamos a hablar también de las piedritas. Vamos a ver por acá, que me habían mandado unos mensajitos. Vamos a ver qué nos dicen acá nuestros amigos. A ver qué nos dicen aquí, qué me dicen, a ver. Mi nombre es Rosa Sabino. Quiero saber de la salud. Y nuestra primera. Sí, este año me sale mi casa.
Buenas noches, mi fecha de nacimiento es 25/2/67. Ok, Rosa Sabino del 25 del 2 del 67, ella nos indica que quiere saber si sus temas de salud y si va a poder comprar su casa en este año, ¿no? Comprar un bien es excelente, definitivamente. Vamos a contestarle mientras tanto a Rosa si es cómo va su salud. Bueno, yo creo que ella está de pronto, está bien, está con respecto a sus temas de salud, está bien. Y si ella va a poder comprar su casa, pues bueno, vas a tener que tomar decisiones. Esto te va a demorar. Yo considero que vas a tener que trabajar muy duramente en el proyecto de compra de tu casa. Creo que ya lo llevas pensando hace un tiempo largo. Se te ha estado retrasando un poco ese tema de la compra de la casa. Vas a tener que esforzarte, en verdad. Creo que sí la vas a comprar, pero no la veo en este año, Rosa. La veo en el próximo año, en la época de verano, con bastante perseverancia de tu parte, con bastante esfuerzo de tu parte, Rosa. Vamos a ver aquí a alguien más. A ver, ajá, que me... Buenas noches, mi nombre es Reinaldo Coa. Quiero saber mi futuro y mi salud. La fecha de nacimiento es Reinaldo Coa. La fecha de nacimiento es 5/1/67. Buenas noches, mi nombre de fecha de nacimiento es 5/1/67. Ok, 5-1 del 66 nos dice acá sobre su salud. Mándenme sus mensajes, amigos y amigos escritos, por favor, y llámenme por teléfono. Vamos a ver acá cómo le va a ir a Fernando Cobas su salud. ¿Cómo le va a ir su salud? Bueno, yo considero de que en la salud le va a ir bastante bien. Probablemente tenga algunos achaques, algunos problemas de salud que ya había estado teniendo anteriormente. Tiene que cuidarse los temas del estrés, algunos dolores de cabeza, temas también que tienen que ver con la parte de los nervios, ¿ok? Pero más allá de eso, pues no veo nada delicado, no veo nada delicado. Vamos a ver acá. Clara me dice que ella nació el 26 de mayo del 90, es de Géminis. Ah, dice que hubo dos noches que soñó que le mordió una serpiente negra. Ajá, está angustiada. Pues bueno, Clara, te voy a comentar que el soñar con serpiente no es bueno, no es bueno. Si leemos la Biblia, pues definitivamente la serpiente fue la que tentó a Eva, ¿verdad? Cuando vamos a otro tipo de culturas, entendemos de que definitivamente la serpiente también es reconocida porque es un animal que nos habla de la sabiduría, del conocimiento. Pero en el caso de que tú hayas soñado de que una serpiente te ha mordido, Clara, te dice de que te tienes que cuidar definitivamente de tus enemigos porque te están atacando y uno de ellos va a atacarte seriamente. Te ha mordido, hija. Ya te atacó. ¿Ok? Y pues eso va a afectarte. Yo te sugeriría que estés muy atenta a tu entorno, a cómo se están manejando las cosas, porque hay alguien que no te quiere bien, que te envidia y que definitivamente te va a atacar y va a lograrlo porque te está mordiendo en el sueño. Me dicen, amigas y amigos, de que vamos a nuestro primer corte comercial. No se muevan porque volvemos en unos minutos. Y volvemos con más. Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones. Vive a la moda. Hola, soy Abel Chávez.
te invito a conocer el mundo de las microfinanzas desde este 9 de mayo a las 6 de la tarde en Fuego TV. Te esperamos. Si tienes un emprendimiento y quieres potenciar tu marca, la fórmula perfecta se llama Chambea Perú. Clara Melgar te ayudará para que tu negocio prospere y tenga mayor alcance. Y solo por Fuego, enciende tu vida. Acá de vuelta con ustedes, amigas y amigos, y el día de hoy les quería comentar que se han hecho presentes nuestros amigos de AG Olixti, joyería Olixti, acá con cuarzos, ¿no? Con sus piedras de cuarzo, sus talismanes, miren qué hermosas se ven ahí estas piedras. Si ustedes quieren cuarzos, ¿no? Los cuarzos son muy importantes, ¿sabe? Nos traen una energía maravillosa. Cada cuarzo tiene una energía, un poder definitivamente natural que nos ayuda a nosotros, ¿no? Entonces, a veces no sabemos, ay, ese cuarzo blanco para qué será, no, y la amatista para qué será. Pero acá yo les voy a contar, amigas y amigos, de que es muy bueno trabajar con piedras de esta naturaleza, de cuarzos naturales, para poder activar la energía en nosotros, ¿no? La energía en nosotros. Por ejemplo, les quería contar acerca de este cuarzo verde, ¿no? Este cuarzo verde, amigas y amigos, que a veces, ¿ya? A veces nosotros lo vemos pues como una piedra, ¿no? Este cuarzo verde que también rige lo que es la parte, ¿cómo se llama? De Venus, ¿no? Pero ustedes saben que este cuarzo verde, amigos, les trae estabilidad emocional. Les trae estabilidad emocional, que también trae trabajo. Ustedes saben que este cuarzo, ustedes podrían colocarlo en un vaso de agua, en un vaso de agua. Podrían colocar este cuarzo en la noche, y dejar que el agua se cargue con la energía de este cuarzo y poder beberlo al otro día durante 21 días para que te brinde estabilidad emocional. Los cuarzos tienen poderes curativos maravillosos, y si sabemos usarlos, definitivamente nos van a favorecer muchísimo, muchísimo. Así que si tú estás un poco inquieto, en busca de paz, de tranquilidad, pues puedes usar el cuarzo verde. Yo tengo acá este cuarzo verde que está, digamos, no está pulido, es roca natural, pero también hay cuarzos verdes pulidos. Este tiene mucha fuerza, ¿ok? A mí me gustan así, ya no están pulidos, pero tienen muchísima energía, amigas y amigos. Así que ya saben, las piedritas, los cuarzos, siempre nos están, digamos, ayudando, amigas y amigos. Y esta pirita, ¿no? Esta piedrita maravillosa, ¿qué nos atrae? ¿Qué nos atrae? Sabes que si llevas un trozo pequeño de esta piedrita en tu billetera, pues vas a jalar la buena fortuna. Vas a jalar el dinero para ti. Lo puedes acompañar también con ramas de canela. La canela jala el dinero. O también las hojas de laurel. Acá con la pirita, amigas y amigos. Y mira, y esta amatista hermosa. ¿La ves acá? Esta amatista es hermosa, ¿verdad? ¿Y para qué te sirve esta piedra tan, tan maravillosa? Esta piedra, esta amatista, es ideal para purificar los ambientes de tu casa, los ambientes de tu trabajo, ¿ok? Esta trae armonía en tu trabajo. Esto es muy bueno, tener estas piedritas, ¿ok? Estas piedritas en tu escritorio, de pronto, acá para que se vea bien bonito, para que la puedas tener ahí en tu escritorio, en tu casa, en tu trabajo, para que te traiga buena energía. También te trae suerte. Y acá, el maravilloso citrino, ¿no?
aquí este maravilloso citrino, que conjuntamente con la pirita, chumba, chumba, para traer la abundancia, para traer la riqueza. Pero este citrino es muy bueno también para las personas que de pronto están pasando por un periodo de crisis existencial, que de pronto no se sienten, digamos, bien con su autoestima, ¿no? Que están bajoneados. Entonces tú, con este citrino amarillo, tú también puedes colocarlo en la noche en agua. Y al otro día, bebe esa agua por 21 días. Te va a hacer bien. Va a ayudarte a que eleves tu autoestima, a que encuentres mayor paz interna. Es el poder de los cristales, amigas y amigos. Es el poder de los cristales. Va a dejar atrás esa depresión en la que estás tú caminando. ¿Ok? Entonces no sabemos, ¿no? En astrología, cuando nosotros vemos la astrología, vemos la carta natal de una persona y vemos, ¿no?, cómo están los planetas y qué es lo que le está faltando. Y a través de los cuarzos, ¿no?, a través de los cuarzos según el planeta que le está fallando, pues le sugerimos un tipo de cuarzo adecuado para poder usar, para que así pueda modificar o estabilizar la energía, ya sea que te sobra o que te falte. Este tipo de cuarzos, ¿ok? Por ejemplo, si tú a lo mejor estás pasando también por un momento de tristeza y depresión, no lo quieres usar bebiendo agua, pues también lo puedes usar en un anillo. Lo puedes usar también aquí en un collar o en una pulsera, porque va a ayudarte, sobre todo si estás pasando por momentos de depresión, de tristeza. Si tú quieres atraer a ti pues la economía y todo lo demás, pues puedes usar la amatista, pues en un anillo también, en un collar, en una pulsera. Recuerda que es necesario que toque tu piel. Y también es importante que si tú los usas en tu piel, ven acá, yo tengo esto de aquí, que tiene todas las piedritas y está tocando mi piel, ¿verdad? Porque así se va a activar la energía para mí, ¿no? Este tipo de talismanes, si tú lo estás usando, ya no debes dejar que nadie lo toque. Y pues cada cierto tiempo puedes descargarlos. ¿Cómo? En un vaso pones agua con sal marina, los sumerges ahí y los descargas. Lo dejas toda la noche. ¿Y cómo lo puedes volver a cargar? Pues con una luna nueva, con una luna nueva. Todos los meses tenemos luna nueva, ¿no? Entonces, en un buen periodo de luna nueva que no sea eclipsada, pues podemos cargar nuestros cuarzos, ¿ok? Este arbolito también, ¿no? Este arbolito acá que tiene también citrino, este es el árbol de la abundancia, de la armonía. Pero hay arbolitos de todo tipo de piedritas, ¿no? De cuarzo verde, de cuarzo rosa, ¿no? Estos arbolitos nos traen pues también la alegría, el equilibrio. Es muy bueno trabajar con cuarzos, con cristales, amigas y amigos. Pero bien, vamos a hablar, a ver, recuerden, amigas y amigos, de que tenemos las líneas de teléfono, están abiertas para sus mensajes de WhatsApp y sus llamadas telefónicas. Me están preguntando por acá, si es que, ¿dónde conseguimos estas piedras? Pues acá abajo están los datos de nuestra joyería AG Olixti, donde ustedes pueden comunicarse para poder encontrar todo este tipo de cristales y mucho más a precios muy accesibles para ustedes. También hacen delivery a nivel nacional y creo que también a nivel internacional. Así que comuníquense, amigas y amigos. Pues bien, en estos días, ¿no?, en estos días, el día 10 de este mes, vamos a tener al planeta Mercurio retrogradando. Seguro que ustedes ya han escuchado, ¿no? Todos los años escuchan, caramba, Mercurio retrograda, las cosas se me van a malograr, no puedo comprar tecnología, se me van a quemar los focos, ¿no? Los vuelos se me van a retrasar, ¿no? No me van a salir las cosas, no puedo firmar contratos nuevos, ¿no?
no puedo mudarme porque Mercurio está retrógrado y es una mala posición. Y en verdad es así, ¿no? Es una mala posición que no me favorece. ¿Qué hago? Mercurio usualmente está retrógrado el promedio de 3 semanas cuando retrograda. Ahora va a retrogradar desde el día 10 de mayo hasta el día 3 de junio, que se vuelve a poner directo. De hecho, ahora mismo ya está en sombra. Ya está en sombra. Y precisamente el día que Mercurio retrograde, el 10 de mayo, el planeta Júpiter, que está ahí en Piscis, pues también se va a ir a Aries. También se va a Aries. Así que las cosas por ahí se van a poner complicadas. Pero vamos a ver, vamos a hablar acerca de este Mercurio. Me estaban preguntando, me decían, Suhey, ¿es bueno que ahora en Mercurio retrógrado yo vaya a dar a luz? Bueno, esta es una pregunta bastante compleja, en verdad, porque caramba, si ya te llegó el tiempo, tienes que dar a luz, no hay de otra, ¿verdad? Pues bueno, no hay nada que hacer, pero es bueno que yo programe una operación, de pronto para las vistas, ¿no? De pronto para otra parte de mi cuerpo, pues ahí hay que analizar bien tu carta. Lo mejor sería de que no la programes, de que la pospongas hasta que los planetas estén directos y puedan favorecerte. Pero tú sabes también de que hay gente que ha nacido con Mercurio retrógrado. Y entonces, pues, cuando, como ellos nacieron con Mercurio retrógrado, tú estás, pues, como pez en el agua, porque ya sabes manejar esas energías de Mercurio retrógrado, ¿verdad? Y cómo es un niño, ¿no? Una persona que ha nacido con Mercurio retrógrado. ¿Cuáles son sus características, ¿no? Las mamitas me preguntaban el otro día, caramba, pues ya me toca dar a luz, mi hijo va a nacer con Mercurio retrógrado. ¿Cómo va a ser mi niño? ¿Qué cualidades va a tener? ¿No? Porque si Mercurio es el planeta de la inteligencia, es el planeta de las comunicaciones, ¿no? ¿Cómo va a ser mi niño? Pues bien, no hay que sucumbir al pánico. ¿Qué va a pasar si tu niño o tú has nacido con Mercurio retrógrado? Pues eso significa de que tú eres una persona que mira siempre hacia adentro, ¿no? Antes de decidir, eres muy reflexivo, sumamente analítico. Definitivamente, antes de tomar una decisión, tú necesitas pensarlo 1, 2, 3 veces, cerciorarte de que realmente eso es lo correcto para poder decidir, ¿no? Para poder decidir sobre este tema, ¿no? Porque tú naciste así. Necesitas tener, digamos, el panorama así, en blanco y negro. Todo claro, para poder decidir, ¿no? Tu manera de enfrentarte a los problemas de la vida, pues es diferente, es distinto, sin duda alguna, ¿no? Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, cariño? ¿Con quién tengo el gusto? Me llamo Fabi. Hola, Fabi, ¿cómo estás? Un gusto. Cuéntanos, estás? ¿Desde dónde nos llamas? Desde Miraflores. Ah, caramba. Estamos por acá, Fabi, en Miraflores. Cuéntame, Fabi. Sí. ¿Qué deseas consultar? Suhey, una consulta. Quería saber si este año me subirán de puesto, me subirán de cargo en mi trabajo. Ok, muy bien. ¿Qué fecha de nacimiento tienes, Fabi? 17 de noviembre. Ok, eres una Escorpio, entonces vamos a ver si es que en este año te van a subir de puesto de trabajo. Hay un cambio. Definitivamente sí te van a subir de puesto de trabajo, Fabi, en este año. Después del mes de junio, yo creo que los cambios se van a precipitar para ti con respecto a ese nuevo puesto que tú estás buscando. Muy probablemente ese nuevo puesto vaya a hacer que tú tengas mayor movimiento, que te muevas más, tal vez que viajes, pero sí, vas a poder aprovechar todas tus cualidades de negociación que tienes. Sí te suben, cariño, de puesto. Muy amable, muchas gracias. Chao, Fabi. Muchas gracias. Ay, qué bueno, qué lindo, Donita. Chao, gracias, cuídate. Muy bien, entonces continuemos. Estábamos conversando, ¿no? Bueno, recuerden, amigas y amigos, que las líneas están abiertas para sus mensajes de texto, sus llamadas telefónicas al 933-422-937
y al 992-848-247. Pero continuemos hablando acá acerca de Mercurio, ¿no? Yo les estaba comentando, ¿no? ¿Cómo es una criatura que ha nacido, ¿no? con este Mercurio retrógrado? Pues definitivamente es introspectivo. No es que vaya a ser lento en el tema del aprendizaje. Considero de que incluso va a ser mucho más profundo, ¿no? Porque va a descubrir en los temas de aprendizaje cosas que de pronto otras personas no las vieron, se le pasaron por encima, porque es muy profundo. Hola, hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Milagros. Hola, Milagros. ¿Desde dónde nos llamas? Desde Perú. Desde Perú. Muy bien, Milagros. Cuéntame, ¿de qué parte del Perú nos llamas, Milagros? Dime. San Juan del Lurigancho. De San Juan del Lurigancho. Nos vamos a San Juan del Lurigancho. Cuéntame, Milagros, ¿cuál es tu pregunta? Ahorita estoy en el programa. ¿Ya? Y desearía saber cómo se llama si mi pareja pues me engaña, porque se está notando un poco raro. Ajá. ¿Y cómo se llama tu pareja, Milagros? Hugo. Hugo, ¿qué fecha de nacimiento tienes tú? ¿Qué fecha de nacimiento tiene él? Yo soy del 12 de mayo del 99 y él es del 9 de abril de 1994. Ok, vamos a ver entonces acá, Milagros, si es que Hugo está engañándote, me dice, ¿no? Que ese es un problema realmente, ¿no? Pero son las cosas del amor que, caramba. A ver, vamos a ver aquí, Milagros, si es que él te engaña. ¿Por qué está tanto raro? No lo veo que te esté engañando, ¿ah? No lo veo que te esté engañando. Lo que veo es de que él está pasando por un periodo en el que él siente que las cosas no le han estado yendo bien. Ya sea en la parte económica, lo veo que está un poco deprimido, no quiere hablar, no quiere comunicarse, está inapetente en todo sentido. Y es por eso que tú piensas que él te está engañando, pero está pasando por problemas existenciales bastante complicados y lo veo muy cerrado. Uh-huh. No te preocupes, cariño, intenta conversar con él. Conversa con él, deja que se abra, aunque no lo veo de muy buen ánimo para abrirse últimamente. Sí, porque últimamente estaba así por el tema de que no nos está yendo muy bien en la parte económica. Claro, ahí se veía, yo te he dicho, que la parte económica le preocupa un montón, no le va bien y él está muy cerrado por eso. Siente que ha sido traicionado, engañado, que las cosas no le van bien. Tiene una energía ahí que no lo está dejando avanzar, hija. Pero no te engaña, está preocupado y busca y se encierra. Conversa con él. Suerte, cariño. Dime. Gracias. Una cosa es que yo voy a regresar a mi casa con mis padres, con él. Si vas a regresar a tu casa con tus padres, con él a vivir. Sí, a vivir. Si vas a regresar con tus padres. Mira, yo veo eso complicado porque me parece que a tu mamá no le va a gustar mucho la idea. ¿Ya? No le va a gustar mucho definitivamente la idea, así que tendrías que convencerla. ¿Ya? Ustedes quisieran regresar por temas de carácter económico, ¿no? Sí, pues hay posibilidades de que la puedan convencer, pero tienen que hablar bien. Te dejo, cariño. Bendiciones. Pues bien, continuemos, porque si no, no podemos hablar acá, caracho, de Mercurio retrógrado. Muy bien. Ahora, ¿qué va a tocar en esta ocasión Mercurio retrógrado? ¿Qué va a tocar? Pues como les decía, empieza retrogradando el día 10 de mayo en el grado 4 de la constelación de Géminis, ¿verdad? El planeta de las comunicaciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Para qué? Pues yo puedo, digamos, aprovechar este Mercurio retrógrado, ¿no? Ya me dijeron que no puedo comprar cosas nuevas, celulares, ¿no? Hola, hola. Hola, hola. ¿Aló? Se cortó. Bueno,
Ya me dijeron que no podía comprar celulares, que no puedo firmar contratos, ¿no? Ya me dijeron todo eso. ¿Pero para qué lo aprovecho? ¿Qué hago? Pues en estas semanas, ¿no? Del día 10 de mayo al 13 de junio, tú puedes aprovechar Mercurio retrógrado para de pronto darle ese empuje a ese negocio que estaba frenado, que estaba estancado. Uf, relanzarlo nuevamente, ¿no? Revisar de pronto tus proyectos estancados, cómo hacerlos caminar, por qué están estancados, porque vas a tener la paciencia, ¿no? Para poder reflexionar, para poder, digamos, ir hacia el fondo del problema. A veces las cosas se nos pasan por alto, pero este Mercurio retrógrado nos da a nosotros, pues, la oportunidad de poder ver lo que no habíamos estado viendo. Así que por ahí podemos usar esta energía positivamente. Hola, hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Con quién tengo el gusto? Con Alex Rodríguez. Le quiero hacer una consulta, señorita. Hola, Alex. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde te comunicas? De Cajamarca. Ah, caramba. Nos vamos a Cajamarca. Cuéntame, Alex, ¿qué deseas preguntar? Lo que pasa es que estoy haciendo tengo un problema con un vehículo que estoy haciendo entrega para un servicio de transporte público, para el servicio de taxi. Ya. Y lo que pasa es que primero mira la municipalidad, me acepta y después me rechaza. Y ahora estoy llevando un proceso, proceso jurídico. Quiero ver si me va a salir ganancia o voy a perder, ¿no? Si te va a salir la resolución de la municipalidad, entiendo. Claro, correcto. Ajá. Vamos a ver acá, Alex, si es que le va a salir la resolución de la municipalidad o no con respecto a su vehículo. ¿Qué nos dice acá el tarot? Ajá. Sí te va a salir, pero tienes que perseverar definitivamente, ¿ya? Porque esto no es cosa de un día, tienes que estar ahí, dale que te dale, Alex. Sí, pero me dice de que sí te sale. Parece ser de que ahí, pues, donde tú estás haciendo tus documentos, a veces traspapelan los papeles, qué sé yo, uno, otro, no sé si es que cambian gente, pero dice que sí te va a salir. Así que tranquilo. Sí, va a demorarte. Va a demorarte por lo menos hasta el mes de julio. ¿En julio? Bueno. Sí. No, a ver, acá tú vas a poner el dinero porque hay que hacer un pago, a ver en cuánto tiempo te sale. Mira, lo máximo son 7 semanas, entonces si vamos todo mayo para junio. Sí, aquí está, hay un gasto económico bastante fuerte, acá se ve. Pero dice de que, mira, lo que pasa es que tú estás un poco nervioso y estás por tirar la toalla, pero realmente te digo de que tienes que seguir perseverando porque considero de que sí va a salir, el problema es la demora, pero sí sale, Alex. Bendiciones. Continuemos, amigos, continuemos. A ver, entonces, estábamos viendo... ¿Qué podemos hacer en Mercurio retrógrado? ¿No? ¿Qué podemos hacer? De pronto a lo mejor podemos utilizar este Mercurio retrógrado para profundizar estudios, ¿no? A lo mejor estudios que ya habíamos tomado anteriormente, pues tomar ese tiempo para repasar lecciones, para de pronto hacer, qué sé yo, ¿no? Estudiar una carrera, a lo mejor hacerme un diplomado, ¿no? Profundizar más. ¿No? En mis estudios, en mis conocimientos. Este Mercurio retrógrado nos ayuda con esa posibilidad, ¿no? En poder ir hacia lo más profundo en nuestros estudios. Y en la parte romántica, ¿no? En la parte romántica, ¿qué podemos hacer? A lo mejor nuestra relación de pareja ha estado yendo bien,
¿no? No ha estado, estamos juntos todavía, ¿no? Pero no ha estado yendo bien, a lo mejor, ¿no? Entonces, este Mercurio retrógrado es muy bueno para poder conversar con la pareja, pero hay que cuidar las palabras, ojo con eso, ¿ya? Pero es bueno para poder de pronto conversar con la pareja y usando la sensibilidad, ¿no? Si todavía hay amor, pues repotenciar esa relación de pareja. Es muy probable también que en esta etapa de Mercurio retrógrado regresen esas personas que estaban desaparecidas, que se fueron, que ya no los tienes mapeados en tu celular. De pronto te mandan un mensaje que te están extrañando, dicen. No les hagas mucho caso. Ahí debes de esperar a que Mercurio esté directo para ver si es que realmente insisten en su deseo de querer volver a tener o a volver a prender la llama del amor, si es alguien que regresa. Pero ojo, que si tú estás con tu pareja, sí puedes hacer funcionar la relación, porque vas a tener la capacidad en ese momento de darte cuenta de las cosas que de pronto no te dabas cuenta, de conversaciones más profundas, de poder arreglar las cosas. Pero vuelvo a repetir, ojo con lo que dices, con cómo lo dices, ¿ok? Porque a veces vas a ser muy directo. ¿Qué podemos usar para poder aplacar las energías de este Mercurio retrógrado y pues manejarnos, ¿no?, con mayor suerte en nuestras comunicaciones, en nuestras iniciativas? Podemos utilizar la estrella de 12 puntas. Mañana la voy a traer por acá para que ustedes la puedan ver. O también podemos utilizar el Merkabá. Este es el Merkabá que nos ayuda. Es chiquitito, chiquitito. Lo pueden utilizar colgándolo acá a la piel, lo pueden llevar en la billetera, ¿ok? Pero si lo usas acá usando sería muy bueno, o en la piel también. Este Merkabá va a ayudarte a que puedas pasar con bien las energías de Mercurio retrógrado, ya sabes, ¿no? O también la estrella de 12 puntas. ¿Dónde lo puedes encontrar? Pues lo puedes encontrar en AG Holistic. Acá abajo están los datos, ¿no? Los datos, ay caramba, acá abajo están los datos donde tú puedes conseguir este Merkabá que te va a ayudar a poder paliar este Mercurio retrógrado. Hola. Aló, quería consultar sobre mi signo. Ajá, ¿cómo estás? ¿Con quién tengo el gusto? Bernabé. Hola Bernabé, ¿de dónde te comunicas? De Puente Piedra. Muy bien, Bernabé. Cuéntame, ¿cuál es tu signo? Géminis. Géminis. ¿Y qué querías consultar sobre tu signo? ¿Cómo te va a ir en el trabajo? Ajá. Vamos a ver acá cómo le va a ir en el trabajo, ¿no? A ver a Bernabé. Vamos a ver. Bueno, en el trabajo, Bernabé, considero de que definitivamente las cosas van a ir un poco lentas ahí para ti, ¿ya? Van a ir un poco lentas, pero te veo avanzando, perseverando. ¿En qué trabajas tú? Soy independiente. ¿Cómo se llama? Tengo un centro de conciliación. Sí, acá está porque te sale la justicia. Entonces, si él es abogado, sí, trabaja en qué aquí, ¿no? Entonces, le sale la justicia, tengo que papeles. Creo yo de que te va a ir bien. Ya las cosas pueden estar lentas definitivamente, pero esto va a irte bien a ti a nivel de lo que es trabajo. Lo que tienes que cuidar es un poco tu salud, ¿ya? Porque eso también estoy bien porque soy diabético. Tienes que cuidar tu salud. El azúcar. El azúcar, a eso. Es posible que te vayas a estar con temas de mareos, de dolores de cabeza. Tienes que cuidarte los pies, ¿ah? Eso es lo que veo. ¿Ya? En el amor, Bernabé, vamos a ver acá cómo te va a ir en la parte del amor. Pues sí, la parte del amor, te veo ahí. Bueno, yo considero que tú vas en busca de cambios para ti a nivel de lo que es la parte sentimental. ¿Ya? ¿Perdón? Sí, veo que vas en busca de cambios. Te va a ir bien. Estás ilusionado, dice acá. Yo veo acá que tú eres un romántico, ¿ya?
y veo acá de que, ¿cómo se llama? ¿Estás ilusionado? ¿Se va a acercar para ti la situación de establecer un vínculo más fuerte a nivel sentimental? Si ya lo tienes, lo vas a fortalecer. Ah, qué bueno. Muy bien. ¡Suerte, Bernabé! A ver, vamos a ver, ajá, me dicen aquí, ya están que me dicen, a ver. Hola, Sujei, que me dice que tiene una vecina complicada por una supuesta inundación, quiere hacerme juicio. ¿Qué puedes ver? Ella es Karina, Dios mío. Vamos a ver, es del 22 del 1 al 74. Quiere saber si la vecina le va a hacer juicio por una inundación en la casa. Dios mío. Vamos a ver acá. Ajá, ha habido inundación, ¿ah? Sí, ha habido inundación. Yo acá lo estoy viendo. Y es muy probable que esta señora diga que le ha afectado su techo, ¿no? Que le ha afectado su techo, que está horrible, una cosa así. Ya, me parece que es una señora mayor, por lo que estoy mirando yo acá. Esta señora quiere resarcimiento económico. Quiere resarcimiento económico. Creo yo de que, bueno... Mira, realmente ella va a buscar que ustedes lleguen a un acuerdo, ya que tú llegues a un acuerdo, Karina, con ella con respecto a un resarcimiento económico. Y es bueno que llegues a un acuerdo porque es muy testaruda, te cuento. A ver, vamos a ver. Sí, estoy, a ver qué me dice, ¿está en vivo en este momento? Sí, yo estoy en vivo en este momento, claro que sí, estamos en vivo en este momento. Sí, a ver qué me dicen acá, ¿estás en vivo? Sí, yo estoy en vivo. Bien, estábamos conversando acerca de que precisamente Mercurio, ¿no? Pues retrograda este 10 de mayo en Géminis, y ahí va a afectar las comunicaciones, ¿no? Va a afectar las comunicaciones. Vamos a pasar a nuestro noticiero astrológico, porque quiero que conversemos acerca de qué es lo que nos va a afectar Mercurio en el campo del país. Y estamos de vuelta, amigas y amigos. Estamos acá de vuelta, ¿no? Entonces, vamos a mirar acá el día 10, cuando el planeta Mercurio inicia a retrogradar, que empieza a retrogradar en el grado 4 de la constelación de Géminis, ¿ya? Va a hacer contacto acá con Neptuno. Entonces, ¿qué significa eso? ¿No? ¿Qué significa? Ay, caramba, se cayó un poco de agua. ¿Qué significa eso? Significa de que vamos a tener muchas noticias, caramba, en la televisión, en la radio, acerca de los nuevos proyectos que tienen que ver con el tema de lo que quieren hacer la nueva constitución, ¿no? Hoy día estaban debatiendo en el Congreso, ¿no? Si es que este proyecto se aprobaba o no, ¿verdad? Y bueno, había de un bando, de otro bando, la Asamblea Constituyente y todo el tema, ¿no? Para estas fechas, a partir del 10 hasta más o menos el 20, ¿ya? Vamos a tener muchas noticias acerca de esta situación. ¿Pero de qué vamos a tener noticias? ¿De lo mismo que ya hemos estado viendo? No. No vamos a tener noticias de lo mismo. Vamos a tener noticias de saber por qué realmente se quiere hacer la nueva constitución, ¿no? ¿Por qué realmente se quiere la Asamblea Constituyente? Mercurio va a agarrar y va a destapar por ahí, porque Neptuno va a hacer también un contacto con Plutón acerca, ¿no? Acerca de estas, digamos, de estas nuevas ideas. ¿Cuál es la realidad? ¿Por qué lo quieren hacer? ¿Es realmente porque quieren cambiar la ley de los monopolios? ¿Es realmente eso? Pues este Mercurio va a estar fuertísimo, les cuento, porque retrograda ahí en su mismo signo, comunicaciones, y hacia el 24 empieza a retrogradar en el grado 28 de Tauro,
que nos habla de la economía, el dinero. Entonces, cuando esté ahí, cuando empiece a retrogradar el día 24, ya en Tauro, el día 24 se va ya hacia Tauro, nuestro Mercurio, ¿no? ¿Qué va a sacar? ¿Qué va a sacar este Mercurio? ¡Caramba! Pues este Mercurio va a estar ahí muy cerquita al Sol, pero va a hacer contactos con Plutón, directos, directos. Entonces ahí nos va a hablar de la oportunidad, ¿sí? De poder de pronto, si tú tienes un negocio que está ligado con el tema de tierras, con el tema, ¿cómo se llama?, de los minerales, con el tema de las propiedades, es bueno para que retomes los negocios en ese momento, es muy bueno. Vamos a tener también noticias en ese momento acerca de las minerías, ¿no? De pronto pues van a salir, ¿no? Que se llegaron a ciertos acuerdos que no se cumplieron, ¡uy! Vamos a ver ahí protestas y todo lo demás, ya hay. Ahora mismo protestas, porque ahí he visto en la televisión que estaban protestando la gente de Las Bambas, hay un lío ahí. Pero definitivamente para esta fecha esto va a ser un poquito más intenso, mucho más intenso, amigas y amigos. Y saben que también considero de que para ese momento van a salir acuerdos de carácter económicos que se han firmado en este país, ¿no? En este país, y ahí se va a ver si es que realmente esos acuerdos han sido favorables a nuestro país o no lo son, ¿no? Mercurio no perdona nada, ¿no? Y más en su toque ahí con Plutón, va a empezar a destapar, y definitivamente por acá creo que va a ser incluso una conjunción, a ver, 29 grados, pues sí, va a estar al mismo grado de Piscis, Marte va a estar ya saliendo de Piscis en ese momento, y definitivamente, ¿no? Vamos a... El día 10 también el planeta Júpiter va a pasar al signo de Aries, ¿no? Entonces, pues ahí cuando Júpiter esté en Aries, va a favorecer al tema deportivo, ¿no? Al tema deportivo aquí, pues aquí en nuestro país, aquí en el mundo también, ¿no? Es una buena etapa también para que empieces a hacer deporte, ¿no? Para que te pongas las pilas con lo que quieres hacer también. Es muy positivo. Pero, ¿qué más va a pasar? Hay noticias acá importantes, ¿no? Con respecto a la señora Carolyn López, que ella ha estado, está en busca de poder ser colaboradora eficaz, es aspirante a ser colaboradora eficaz. Y hace un par de días ella declaraba en el Congreso, ¿no? Temas realmente incendiarios, ¿no? En donde ella decía de que si el señor Pacheco hablaba, daba su manifestación, pues el presidente de nuestro país ya no iba a estar más en el mandato. Hoy el señor Pacheco salió a hablar desde la clandestinidad. No, yo considero que para estas fechas en que Mercurio esté retrógrado, se van a poder aportar pruebas tangibles, ¿no? Videos, comunicaciones, llamadas telefónicas, mensajes con respecto a lo que esta señora está hablando. También acuerdos de negocios, de tratados con empresas que se estaban haciendo. Todo eso va a salir a la luz. Y esto es parte de la investigación que se va a hacer con esta señora o que se está haciendo. Porque este Mercurio va a poner las pilas para que esto así sea, amigas y amigos. Así que vamos a tener unos días candentes. A ver, Kelly me pregunta si es que podrá ser mamá. Vamos a ver, amigas y amigos, si es que Kelly podrá ser mamá. Bueno, yo considero que sí, Kelly, sí vas a poder ser mamá. Así que, con tranquilidad nada más, tú sabes de que a veces cuando uno está muy nerviosa, no se puede embarazar. Lo mejor es que te relajes para poder embarazarte, ¿no? Por ahí mañana de pronto tengo por ahí un secretito de cómo es posible que puedas fortalecer tus ovarios, todo, y te puedas embarazar, Kelly. Efectivamente. A ver,
A ver acá, esperando, no sé, pues, me dice aquí, ¿no? Sí. Ahora, recuerden, amigas y amigos, de que si deseas que yo personalmente te lea el tarot, te lea la carta astral, puedes comunicarte conmigo al 992-848247 o al 933-422-937 para separar tu cita, ya tu cita privada, ¿no? Presencial o virtual. Y si me llamas del extranjero, pues no olvides colocar el +51, ¿ok? Y bueno, ¿qué me están preguntando por acá? A ver. A ver, María quiere saber cómo le va a ir en la economía desde el 28 de junio del 78. ¿Quiere saber si va a ser millonaria? Caramba, eso es tener actitud. Me parece muy bien, María. Vamos a ver si es que, ¿cómo te va a ir en la economía? Vamos a ver a María cómo le va a ir en la economía. Ya. Ella es una persona muy creativa, muy ingeniosa. Tiene una carta de Urano, definitivamente. Ya. Bueno, te comento, María, de que tú eres súper luchadora y guerrera y estás avanzando en los temas que tienen que ver con la parte económica. Hay algunos proyectos que aún no están funcionando como tú quieres. Y tú eres, ¿qué te digo yo? Eres también bastante sensible, muy emocional. Tienes que controlar esas emociones tuyas para poder funcionar mejor a nivel de lo que son tus proyectos. ¿Okay? Y ponerle mayor fuerza, mayor garra, ¿okay? Considero de que sí vas a hacer dinero, como es tu deseo, como es tu solicitud. Sí, probablemente más adelante vayas a tener que asociarte, visualizo yo acá, con otra persona. Pero me sale que sí, tienes que tener bastante cuidado también porque en tu área hay mucha competitividad. Pero la competitividad es buena, ¿ya? Es buena, siempre y cuando no sea negativa. Y bueno, pues a veces, ¿cómo se llama? Hay gente que es negativa y tienes que cuidarte de eso. Tienes que cuidarte de eso, María. Yo considero de que tienes que replantear ciertos proyectos en lo que respecta a la parte económica para ti, para que funcionen mejor. Recuerden, amigas y amigos, que las líneas para llamar son el 933-422-937, 933-422-937. Estamos acá esperando tu llamada telefónica, ¿ok? Y recuerda que si deseas una consulta personal conmigo, que yo personalmente te lea el tarot, te lea la carta astral, pues puedes comunicarte conmigo a mis teléfonos que están acá abajo, los mismos que acá aparecen, para agendar tu cita personal o virtual. Y si me estás llamando del extranjero, recuerda colocar el +51 adelante del número. Vamos a ver ahora acá. A ver, acá me están preguntando, me dicen del WhatsApp. Bueno, María Farquino quiere saber sobre la salud de su esposo. Él es del 23 de septiembre del año 68. Vamos a ver sobre la salud de tu esposo. Veamos acá. ¿Cómo le va a ir en la salud a tu esposo? Bueno, yo considero de que él ha estado un poquito enfermito, definitivamente. Probablemente tenga temas que tengan que ver con la circulación, ¿ya? De todas maneras, considero de que es un hombre con mucha vitalidad. Es probable de que él sea una persona de que a veces está un poquito mal, pero no quiere reconocerlo, ¿no? Veo yo acá de que él va a estar, digamos, dentro de todo, diría yo, bien. Dentro de todo, sí, va a estar bien con los temas naturales, ¿no? Se tiene que cuidar los riñones, considero yo acá, ¿ya? A veces es un poquito renegón, siente que la salud ya no la tiene como antes, ¿ok?
pero bueno, va a ir sobrellevando esta situación. Él te tiene muy preocupada. Eso sí es lo que veo, que él te tiene muy, pero muy preocupada. ¿Ok? Tranquila, no es nada malo, no es nada malo, son cositas. Hola. ¿Aló? ¿Aló? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Para hacerle una consulta. ¿Cómo estás, hija? ¿Cómo te llamas? Linda. Linda, ¿desde dónde nos llamas? De Ancash. De Ancash, nos vamos hasta Huaraz, hasta Ancash. Qué bonito lugar es Ancash, me encanta, muy bonito, lo he visitado varias veces. Voy a ir pronto de nuevo por ahí. Cuéntame, Linda, ¿qué deseas saber? Mira, mira, señorita, tengo tres preguntas. ¿Ya? Uno que es sobre mi salud. ¿Ya? Y otro que tengo un problema con una mujer. ¿Ya? Una denuncia y cómo me va a ir la cuestión económica. Ok, vamos a ver, tienes una denuncia de un problema con una mujer, me has dicho, ¿no? Sí. Y quieres saber cómo te va a ir en esa denuncia. Vamos a ver cómo te va a ir en esa denuncia con esta persona con la que tiene... ¡Ah, caramba! Pues bueno, acá parece ser que los alegatos, las pruebas no están del todo claras, ¿ya? ¿Tú tienes un abogado varón? Ajá, acá lo estoy viendo. Él va a buscar que las cosas te favorezcan a ti, ¿ya? Él va a buscar que las cosas sí se te favorezcan a ti y que, caramba, ¿no? Los problemas que hubieron con esa persona y todo lo demás se resuelvan a tu favor, ¿ok? ¿Cuál era tu otra pregunta? ¿Aló? ¿Me escuchas? Pues, sí, escucho. ¿Cuál era tu otra pregunta? La otra pregunta es que con mi pareja, ¿cómo me va a ir? ¿Cómo te va a ir con tu pareja? Ok, cariño, vamos a ver cómo te va a ir con tu pareja, Linda. Te va a ir bien, con tu pareja te va a ir bien. Dice que tú estás con bastantes proyecciones. Él a veces es un poco terco, definitivamente, y a veces discuten. Pero vas a saber sobrellevar esta situación de la mejor manera posible. Bendiciones, bonita. Vamos a ver aquí a... ¿Qué me dice? Me llamo Cristian. Quiero saber si saldrá positivo un negocio que va a iniciar con un amigo. ¿Y cómo me va a ir en su relación? Su pareja se fue a Londres. Puede que yo vaya a verla. ¿Le ves futuro? Vamos a ver, Cristian, vamos a ver acá, Cristian, si en el negocio que vas a iniciar con el amigo te va a ir bien. Ajá, ya estás en conversaciones. Sí te va a ir bien en ese negocio, Cristian, te va a ir muy bien. Y si tiene futuro la relación con tu pareja que se ha ido a Londres. Ajá, bueno, mira, el tema es el siguiente. Es de que definitivamente el hecho de que ella esté lejos va a... digamos, a disparar el tema de los celos, el tema de las inseguridades. Es importante la confianza entre ustedes. Ay, bueno, todavía no te veo viajando, ¿ok? No te veo viajando, vas a tener que analizar bien ese tema. Aunque ella te va a insistir, si tú llegas a viajar, considero de que la relación va a superar sus temores. ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, me llamo Sofía. Hola, Sofía, ¿cómo estás? ¿De dónde nos llamas? De Lima. De Lima. Cuéntame, Sofía, ¿cuál es tu pregunta? Lo que pasa es que mi pareja y yo tenemos un viaje ya planeado para fin de año. Ajá. Queríamos saber si nos va a ir bien y qué planes tenemos como pareja. Si te va a ir bien con la pareja, ya. Okay, muy bien. En el viaje que tenemos. Sí, se va a dar el viaje que tienen. Ok, ¿cómo se llama tu pareja, Sofía? Carlos. Carlos, ok, muy bien, vamos a ver. Vamos a ver acá, Sofía. El viaje todavía se va a retrasar, van a haber algunos inconvenientes ahí.
Antes de ese viaje, van a tener que superar algunos temas de pareja, algunas desconfianzas, Sofía, ¿ok? Considero que sí lo vas a hacer, que sí lo van a hacer ese viaje. Y si va a ser positivo para ustedes, me dice el tarot de que sí, sí va a ser positivo. Bueno, recuerden, amigas y amigos, de que si deseas una consulta personal conmigo, que yo personalmente te lea el tarot, la carta astral. Acá abajo están mis números para que puedas agendar tus citas personales o virtuales según donde tú te encuentres. Y si me estás llamando desde el extranjero, pues no olvides colocar el más 51 adelante. Me comentan acá en producción que no hay tiempo para más. Muchas gracias. El día de mañana regresamos a las 9 de la noche. Regresamos acá a las 9 de la noche. Por la señal de Fuego TV. Cuídense mucho. Chao.